hablan solamente en alemán, y hay algunas otras personas que también solamente hablan alemán o hablan los dos idiomas. ¿Ya? Herzlich willkommen. Diese Weihnachtsfeier. Ich freue mich sehr, dass so viele Leute gekommen sind und auch alle, die heute die ganze Vorbereitung gemacht haben. Mi nombre es Floriana Iaco, como muchos de ustedes me conocen, trabajo aquí en la Diaconía, hacemos asesoría para migrantes, curso de alemán, y dentro de las ofertas que hay dos grupos de encuentro. Jaime va a contar, en realidad casi tres ofertas adicionales. Jaime va a contar sobre el café intercultural, Leticia sobre Gamul, Ana Lucía va a contar un poco sobre el nuevo proyecto que hay, y aquí las dos señoras nos van a moderar toda la noche. Ok, Jaime, te doy la palabra. Muchas gracias, buenas noches a todos. Mi nombre es Jaime, muchos me conocen. Y yo apoyo lo que es el encuentro de Café Intercultural. Guten Abend, mein Name ist Jaime. Ich begleite und unterstütze dieses Treffen interkulturelles Café. Wir treffen uns einmal im Monat. Was immer am dritten Freitag des Monats um 15 Uhr hier in diesem Raum. Und da machen wir verschiedene Aktivitäten wie Ausflüge oder Weihnachtsfeier wie heute oder Veranstaltungen, Infoveranstaltungen oder typisches Essen oder. Bueno, nosotros nos reunimos una vez al mes, el tercer viernes de cada mes por lo general, a las 3 de la tarde en este mismo lugar, y hacemos diferentes actividades como paseos, algunas actividades de información, o también comida típica, una película, o cosas así. Y nos alegramos de que si alguien desea puede asistir, es como les decía, tercer viernes de cada mes. Y ya tenemos casi un poquito más de 2 años en el grupo y siempre nos gusta que vengan nuevas personas, y la idea es que en la reunión se habla alemán porque es un café intercultural donde vienen personas de diferentes países, no solo de Latinoamérica, ¿no? Und wir freuen uns, wenn mehr Leute zu dem Treffen kommen. Wir sprechen hauptsächlich Deutsch im Treffen und dann kommen verschiedene Personen aus verschiedenen Ländern, nicht nur aus Lateinamerika, dort sprechen wir nur Deutsch. Und wir freuen uns, wenn jemand noch dazu kommt. Herzlich willkommen. Disfrutemos la fiesta. Gracias, gracias. Trabajar la parte de la gramática desde el principio, pero con la ayuda del idioma también en español. Entonces se hace un trabajo dual, se puede decir. Es la explicación de la gramática en español, la gramática alemana. Y así vamos haciendo una base más fuerte para que la persona después pueda escoger otros caminos. Por ejemplo, quiero hacer un curso, tengo ya mi base formada, ahora quiero hacer un curso de integración, me siento más seguro, gané autoestima ahora en este grupo, yo quiero hacer ahora un curso de integración, o quiero hacer esto, o quiero hacer este otro. Porque mucha gente se siente un poco asustada, tiene malas experiencias, yo qué sé, entonces no quiere aprender. Pero con esta iniciativa esperamos llamar a mucha gente para que se una. Ja, und jetzt werde ich das auch auf Deutsch sagen. Ich hoffe, dass es alles gut klappt. Ja, mit der Gruppe Gamul und der Diakonie zusammen machen wir eine Treffen. Das ist eine besondere Treffen, weil die Leute, die dort kommen, spanischsprachige Leute sind. Sie brauchen vielleicht mehr Unterstützung, um die deutsche Sprache zu lernen. Deswegen ist diese Gruppe gegründet worden, sozusagen. Und unser Ziel ist, dass die Leute mehr selbstbewusst gewinnen können, damit sie weiter lernen können. Viele Leute haben verschiedene Erfahrungen gemacht, vielleicht schlechte Erfahrungen mit der Sprache, mit der deutschen Sprache, und deswegen trauen sie sich nicht mehr weiter zu lernen.
Wir wollen auf diese Art und Weise mit dieser Unterstützung diese Leute wieder zurück in diesen Weg, um ein gutes Deutsch zu sprechen. Das ist unser Ziel. Und ja, mit der Unterstützung von Flo hier der Diakonie und auch meine Gruppe Gamul wünsche ich mir, dass alle Leute, die ich oder die wir helfen können, weiter lernen können. Ja? Por experiencia propia puedo decirlo que el proyecto de Ana Lucía es muy bueno, porque yo estoy asistiendo y uno dice, ajá, por eso es que no puedo animar, porque hay cosas que a veces uno no sabe y con una pequeña palabra, así es que por favor, si es que todavía no están tan bien con el alemán, les aconsejo que vengan, vamos a aprender juntas mucho, y juntos, para hombres también, ¿eh? Und wir fangen jetzt mit unserem Fest, Weihnachtsfest, und wünschen wir gemeinsam, dass alle viel Spaß haben und ja, eine nette Zeit zusammen verbringen. Ja. Ahora tengo un gusto muy grande de presentar a un compatriota mío, Nelson, es un cantante que lo conocemos ya hace muchos años aquí. Y estamos también acompañados de Dietrich, que es alemán, pero tiene su corazón latino. Así es que por favor vamos a disfrutar de la música de estos dos grandes artistas. Gracias. Wir fangen jetzt mit unserer Gruppe. Hier haben wir einen Artist, der heißt Nelson Tabello, ist der Sänger. Und unser Kleber, wie heißt das? Pianist, oder Klavierspieler. Er heißt Dietrich. Und gemeinsam werden sie Musik für uns machen. Viel Spaß! Thank you.